Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de Armaga. En este vídeo vengo a contarte una decisión muy importante que he tomado la semana pasada. Es una decisión bastante radical, ¿de acuerdo? Y antes de ponerme a grabar este vídeo, incluso me di cuenta de que estoy hasta un poco nervioso, cosa que no me suele pasar nunca, ¿no? A la hora de grabar vídeos para YouTube. La decisión es la siguiente. No haremos más convocatorias del curso Order Flow este año. Las razones para tomar esta decisión son dos. Por un lado, y es una cosa que seguramente no sabes, en estos momentos estamos trabajando internamente con los alumnos de la Trading Team, con Claudio, con Miguel, como traders del equipo, para implementar dos patrones nuevos y hacer varios ajustes en la metodología y en la operativa que enseñamos en Armaga y con la que también operamos nosotros. Y para mí, mi operativa particular, mi operativa personal, siempre ha sido una de las cosas muy importantes, digamos, dentro de a nivel profesional, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La razón es muy sencilla. Mi operativa particular, pues, es el grueso de mis ingresos mensuales. Por esta razón, no puedo descuidar esta parte y cuando me toca, pues por alguna razón, por alguna otra razón, hacer ajustes en mi operativa, entonces tengo que no estar focus en esto. Y justamente, pues se ha juntado de que el año pasado tuvimos una racha un poco complicada. Había varios... estuvimos 2 meses con muy poquitas oportunidades de entrada, ¿vale? Cosa que nos llevó a reflexionar mucho, a ver cómo podemos mejorar esta parte y al día de hoy parece que tenemos la solución, solo que estamos ahora trabajando, ¿no? En la última parte, lo que es pues, terminar de ajustar el algoritmo de gestión, control de riesgo y ese tipo de cosas, ¿no? Son dos nuevos patrones que yo ya estoy operando con mi cuenta real, ¿vale? Y que de pronto vamos a también empezar a operar en la Trading Team y, por supuesto, dentro de la próxima actualización de nuestro curso, pues vamos a incluir este patrón para que los demás alumnos, los alumnos de las convocatorias anteriores también puedan, ¿no?, disfrutar de esta información y ver el potencial que tiene porque lo que hemos encontrado es una cosa muy y muy potente. Pero bueno, no quiero desviarme de los motivos, ¿no?, que os quería explicar de no hacer más convocatorias. Entonces, hacer este trabajo realmente es mucho, como decimos nosotros aquí en España, es mucho curro, ¿no? Supone hacer muchas cosas, supone backtestear, ver qué parámetros, ¿no?, encontrar los óptimos parámetros para llevar a cabo los patrones, ¿no?, ver cómo mejorar las métricas de la operativa, sobre todo el ratio beneficio-pérdida, el ratio de aciertos, ¿no?, todos esos parámetros que comentamos, que damos mucha importancia y lo comentamos abiertamente en los vídeos de YouTube. Y además de esto, el año pasado, o incluso más en junio de 2021, publiqué este vídeo que te voy a dejar por aquí, donde comentaba mi preocupación por el ratio de éxito de nuestros alumnos, ¿vale? Y es una cosa que nos hizo cambiar y mejorar muchísimo el producto, ¿vale?, la formación, que nos hizo hacer varios cambios, los cuales pues ya al día de hoy estamos disfrutando, estamos teniendo gente súper top en la comunidad, operando con cuentas reales, con cuentas de fondeo. Pero claro, involucrarnos con los alumnos, darles esa atención personalizada que creemos que es necesaria para que un alumno, ¿no?, puede pasar de 0 a 100, que pueda de verdad ser rentable y consistente operando los mercados, también exige mucho trabajo. Y juntándolo con estos cambios, ¿no?, en mi operativa particular, me estoy dando cuenta de que no quiero estar agobiado, no quiero quiero tener más compromiso con los nuevos alumnos. Definitivamente me hice trader para vivir mejor, no peor. Por esta razón, pues hemos llegado, ¿no?, he llegado a la conclusión de que la mejor manera de estar focus con mi operativa, ¿no?, y ayudar a los alumnos, mimarlos, cuidarlos,
hacer que los resultados, ¿no?, de los alumnos abran por sí solos. De hecho, en estos vídeos, ¿no?, comentaba esa gran reflexión que tuvimos de darnos cuenta, ¿no?, cuando nos dimos cuenta de que el mejor marketing de una academia son los resultados de los alumnos. Entonces, hacer todo este trabajo, ¿no?, requiere muchos recursos, mucho tiempo y, sobre todo, tener el foco puesto. Porque lo que he aprendido como trader y como emprendedor, los años que llevo operando y emprendiendo, es que el que mucho abarca, poco aprieta. Ahora hablarte un poco sobre el compromiso que tenemos con los alumnos, porque al igual que implementar nuevos patrones requiere estar focus, tener el compromiso con los alumnos también requiere tener mucho foco puesto en dar esa atención personalizada, ¿no?, y involucrarnos con los alumnos, porque es, en nuestra opinión, ¿vale?, es la única manera de que el alumno aprenda de verdad y consiga tener resultados sólidos y consistentes operando. Estamos mal acostumbrados, por norma general digo, en el sector de trading, a las formaciones que se componen de una serie de vídeos pregrabados y luego atención por correo electrónico, ¿no?, y que cuando te surge una duda, pues envías un correo electrónico y te la respondan. Y es un modelo que creo, y decidme en los comentarios si a lo mejor estoy equivocado, que simplemente no funciona, no es efectivo. Nos dimos cuenta de eso en Armada hace años y desde entonces hemos empezado a trabajar de manera individual con los alumnos y lo primero que hicimos es mandar tareas prácticas, porque sí, queremos que los alumnos que aprendan con nosotros practiquen lo aprendido, ¿no? El famoso concepto que viene de Estados Unidos, learning by doing, aprender haciendo, porque es la única manera de que tú aprendas de verdad. Así que para asegurarnos de que los alumnos avancen con el temario, enviamos varias tareas prácticas y no solamente eso. Las corregimos individualmente a cada uno en las sesiones en vivo que llevamos a cabo dos veces por semana. De esta manera, cada alumno puede no solamente ver, ¿no?, los errores, los fallos que comete él, sino puede ver también las correcciones de los demás compañeros y también aprender de los errores de los demás, agilizando así esa curva de aprendizaje. En nuestro curso son sesiones en vivo y en directo donde te explicamos la metodología, donde respondemos tus dudas y preguntas no por correo electrónico, sino al instante. Una vez hayamos acabado este ciclo de sesiones en vivo para explicar la parte de teoría y que tú practiques directamente, pasamos a la parte de práctica donde dos veces por semana nos juntamos en una sala de Zoom para operar en vivo, en directo, para que los alumnos vean a nosotros, ¿no?, a los profes de Armaga, llevar esa metodología a cabo con nuestras cuentas. Otra vez, son clases, no son webinars, son clases tipo conferencia donde cualquier persona o cualquier alumno pueda levantar la mano, abrir micro y hablar. Estamos todos con las cámaras puestas, ¿vale? Y más bien, pues es una reunión entre, bueno, pues entre gente que se conoce, ¿vale? Forjamos muy buen ambiente en estas sesiones donde cualquier persona pues puede preguntar. Interactuamos en estas sesiones, otra vez, con el fin de que tú aprendas, de que tú entiendas lo que los profesores, ¿no?, están haciendo, por qué están tomando esas decisiones, ¿no?, cómo gestionan entradas y salidas y que al final, pues, ¿no?, sepas llevar la misma operativa tú mismo cuando pues estás tú solo. Me hace mucha gracia ver que cuando se presenta una oportunidad de entrada, ¿no?, luego en la chat, en el chat de Discord, en una comunidad privada que llevamos en paralelo a la formación y a la que vas a tener el acceso de por vida, ¿vale? Me hace mucha gracia ver, pues, como por ejemplo, pues compartimos hasta las mismas entradas. Y esto pasa muchísimas veces. Porque, como digo, nuestra idea es que tú no inventes nada. Que simplemente aprendes lo que ya estás funcionando y te limites, ¿no?, y que te enfoques en llevarlo a cabo. Además, cuando termina todo el ciclo de sesiones para que aprendas las bases de la operativa, luego las clases de operativa en vivo, hacemos dos clases post-formación, ¿vale?, para asegurarnos de que hayas desarrollado un buen plan de trading, ¿vale? También lo vamos a revisar y pues te damos los últimos tips para que puedas pues afianzar tu operativa. Y por si fuera poco, cuando terminas todo el ciclo formativo, hacemos una sesión individual con cada alumno,
¿vale? Para pues responder las posibles dudas que hayas podido tener, para ver tu caso personal, ¿no? Y guiarte un poco en cuáles tendrían que ser siguientes pasos en tu caso particular. Esta atención individualizada y instantánea creo que es lo que mejor nos caracteriza y hace de Armaga una buena academia de trading. Lo que realmente estáis adquiriendo, ¿no?, es el compromiso de los tres profesores, Claudio, Miguel y yo, de dedicar nuestro tiempo, ¿no?, a explicaros la estrategia en vivo y en directo, de responder vuestras dudas, de solucionar problemas que puedan surgir, ¿no?, en toda esta etapa de aprendizaje, incluso después, porque también lo comenté muy, muy por encima. Es que el acceso a la comunidad de los alumnos de traders es vitalicio, ¿vale? O sea que hasta el día de hoy estamos haciendo sesiones de trading en vivo, ¿no?, con los alumnos de las convocatorias anteriores y, por supuesto, en cuanto tengamos la operativa con los dos patronos nuevos afianzada, actualizaremos, añadiremos nuevos módulos en el campus formativo, ¿vale?, para dar el acceso a todos los exalumnos, ¿no?, a esta información y seguramente que haremos alguna que otra sesión para resolver las dudas y ayudaros a implementar este nuevo patrón, ¿no?, ver qué tal funciona. Espero que te haya gustado este vídeo, ¿vale?, y en caso de que decidieras formar parte de la comunidad de alumnos de Armaga, pues espero verte dentro en la formación. Un fuerte abrazo y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.